Este século XXI, sin duda, xa o século da innovación, o século das tecnoloxías, con unha importancia moi relevante das TIC para xestionar a actividade económica en todos os eidos, particularmente no turismo. Se non estás no móvil no cliente, no momento en que quere mercar algo, estás fora do 60% do comercio electrónico que se fai hoxe en día. E por que facemos tecnoloxía única e exclusivamente? Para intentar mellorar procesos que son repetitivos e que facilitan pois a vida dos usuarios. Neste caso, pois no sector turístico. Visitante que chega a un xacemento arqueolóxico, simplemente descargando unha aplicación móvil pode ver as distintas estancias do que na realidade, pois, aínda que aos arqueólogos non lle gusta moito esta expresión, non son máis que pedras, nos podemos ver unha reconstrucción real en 3D e interactiva das distintas estancias. Nosotros entendíamos que un viaje comienza la primera vez que empieza a pensar en él. Sabes que se me ocurre una idea de que me quiero ir de viaje, no sé dónde, pero me quiero ir. Y eso ocurre tal vez meses antes de que yo haga el viaje. Y que un viaje tenía que durar hasta que pudiera recordarlo. A tendencia que nos temos é a de potenciar as emocións, porque pensamos que o camiño vai un pouco máis aló dunha simplemente peregrinación. Sino... Podemos poñer a disposición do usuario os nosos produtos e os nosos servizos sin ter que invertir moitísimo diñeiro en marketing. Quero decir, antes de que existise o marketing digital, probablemente non poderíamos estar facendo o que estamos a facer agora. De moda no es trabajar con microinfluencers. Realmente sí. Las marcas no trabajan con gente que tiene un montonazo de seguidores, trabajan con gente que tiene una audiencia muy definida, que es tu audiencia, y bueno, y un poco lo que quieres es llegar a esos clientes. No podemos dejar de movernos en alguna de las direcciones que en muchos casos nos brinda y nos abre la tecnología, ¿no? Seguramente el gran agente disruptor, no del sector turístico, no de la industria del tipo que sea, sino ya de nuestras propias vidas. Nos somos xente moi intelixente e imos camiño de conquerir ese destino turístico intelixente con todos os instrumentos que o poidan facilitar. Gracias e emocionada por o que ten ocurrido aquí. Gracias.